chicas, aquí su profesor de español. Vamos a comenzar a continuación las aulas de español. Vamos a comenzar de nuevo y vamos a seguir en la página número 28, que viene a ser punto de encuentro. Punto de encuentro dice ahí: dentro del periodismo existen varios tipos de texto. En este capítulo hemos estudiado la noticia y ahora vamos a ver el periodista Julio Rivero. Generalmente entrevista a muchas personas, pero hoy es el entrevistado. Lee estas palabras y discute con tu compañero cómo crees que puedes aparecer en estas palabras en la entrevista. Miren, ve, yo le resolví eso de allí. ¿Por qué? Porque eso teníamos que haberlo feito en equipo, debater en equipo, en grupos. Mas como no se puede, porque estamos en un tiempo que está aconteciendo esta pandemia, que es el coronavirus, no da para la gente hacer eso personalmente, ni por WhatsApp, ni por vídeo, nada, no se puede hacer eso, tiene que ser personalmente, porque van a tener que debater un con otros de vocês. Entonces, yo resolví esa parte de ahí para vocês, que dice responsabilidad, redes sociales, denunciar y compromiso. Ahora vamos a la que continúa. El entrevistado del día es Julio Rivera Saniel. Esos textos, ese texto voy a leer para vocês. ¿Entendió? Y ahí vocês después van a vocês trabajar todos los demás conteúdos. Mas vamos a hacer parte por parte, ¿entendió? Para no complicar las cosas. Entonces yo voy a leer. El entrevistado del día es Julio Rivera Saniel. El puertorriqueño Julio Rivera es presentador y reportero del Noticentro, noticiario que se transmite en Puerto Rico y en todos los Estados Unidos. Además lleva más de 10 años trabajando en la radio, en donde ahora es presentador del programa Dígame la Verdad, que se transmite por Radio Isla 1320. También tiene una columna de opinión en el diario Metro. En esta entrevista, Julio Rivera nos cuenta por qué son tan importantes los medios de comunicación para nuestra sociedad. Además, nos explica por qué se considera un ciudadano comprometido con la verdad y con el bienestar de los ciudadanos. Bueno, ese texto fue leído para ustedes, para que vean, del entrevistado Julio Rivera Saniel. Ahora a continuación dice: soy fanático de las maravillosas redes sociales. Me acercan a la gente y a sus problemas. Miren, ve, ahí tiene una, dos, tres, cuatro, cinco actividades que vocês van a tener que, donde dice, donde tiene la raya en blanco. Yo ya hice la primera, miren, que dice ahí, en la primera dice: como presentador detrás de las cámaras, no te sientes fuera de la realidad de lo que se pasa en la calle. Miren, ustedes se van a preguntar de dónde yo tiré la respuesta. Las respuestas están al final de todas estas actividades, que está en la página 29. De la página 29 está todas las respuestas, están en la página 29, donde dice: une ahora estas preguntas de la entrevista con tus respuestas. Y ahí tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Esas 5 van a tener que encajar en cada uno de esos párrafos. En cada uno de esos párrafos, ustedes van a tener que colocar, como yo coloqué la primera, que está ya, la primera está resuelta, que dice ahí: como presentador detrás de las cámaras, no te sientes fuera de la realidad de lo que pasa en la calle. Ya hice la primera.
Entonces las cuatro que faltan, ustedes las van a colocar ahí en cada un. Lean. Y después responden cuál de esas palabras donde dice, ahí faltan colocar la respuesta que está aquí. ¿Qué consejo le darías a un joven que sueña con ser periodista? ¿En qué causas sociales has colaborado? ¿Por qué los medios tienen responsabilidad social? ¿Qué temas te preocupan de tu país? Esas cuatro que están allí faltan resolver y vos es colocarlas y escribirlas en los párrafos de cada una. Ahí nos vamos a la página, la número 39, que dice ahí, ¿cómo Julio Rivera reconoce un ejemplo del compromiso social de este periodista? Ustedes, la respuesta está en el texto que yo leí para vocês. En una de esas letras tienen que marcar cuál es la respuesta. Teniendo en cuenta, la número 40, teniendo en cuenta la finalidad de este texto, podemos afirmar que se trata de una... ¿Qué entrevista? ¿Entrevista científica, entrevista periodística, entrevista médica o entrevista de trabajo? Una de esas cuatro, ustedes van a tener que marcar la respuesta. Ahora nos vamos a la página 30 y la 41, que significa autoevaluación. Dice ahí, ha llegado el momento de recapitular, es decir, repasar lo que has aprendido a lo largo del capítulo. Esta sesión siempre la vas a encontrar al final del capítulo. Te ayudará para hacer una idea de cuánto sabes. Haz una X en las casillas de la siguiente tabla y descubrirás qué deberes dedicarte, a qué debes dedicarle un poco más de tiempo. Hola, con respecto a lo que ustedes marcaron allí, dice allí, tiene tres cosas aquí. Dominio en este campo, lo sé más o menos, tengo que repasar este aspecto. Se van a tener, por ejemplo, donde dar consejos. Dar consejos. Esas respuestas de ahí todas son personales. Estas de aquí son respuestas personales. Entonces, por ejemplo, dice, domino este campo, lo sé más o menos, tengo que repasar este aspecto. Entonces, consejos, dar consejos. Yo, como una persona que gusta de dar muchos consejos, marco aquí, domino este campo. Y así correlativamente, una de cada una tiene que marcar si esta para vosotros es aquí o esta es aquí. Vosotros es personal esta respuesta, marcar con X, so una por línea. ¿Entendieron? Y ahí viene la número 42. En la 42, que es de la página 30, en la 42 dice ahí, ¿qué te ha ido? ¿Crees que puedes decir que sabes de todo bien? ¿O te gustaría poder repasar algún aspecto de este capítulo? Para terminarlo, piensa en estos. ¿Cuánto sé? Nada. Todo, casi todo, de un poco. Entonces, ahí vienen las preguntas. Ten tres aspectos que ha descubierto sobre la responsabilidad como ciudadano. La número uno es respuesta libre, respuesta personal. ¿Entendió? Ahí, vocês a dos y la tres, es con respecto a lo del texto que está aquí, que vocês van a ver. Tienen que voltar al texto. Y ahí van contestando. Tres cosas que me gustaría saber. ¿Cuáles son las cosas que te gustaría saber? Ahí vocês en el texto que leyeron, de aquí, vocês también contestan. Tres palabras nuevas que hemos aprendido en este capítulo que me parecen útiles. ¿Cuál es una de las tres palabras más que hemos aprendido? ¿Cuál es? A ver. ¿Cuál es una de las palabras que más hemos aprendido ahí del texto?
¿Cuál es? Lo que he aprendido más es ahí, que dice ahí la última, que me parecen útiles, que he aprendido, nuevas, que he aprendido sobre el capítulo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Yechi, es derechos y deberes. Y así correlativamente ustedes van procurando su respuesta, Lee. ¿Por qué coloqué derechos y deberes? Porque la persona que está entrevistando, él está haciendo un deber de comunicar. Y a veces él le puede enseñarte los derechos que vos no sabe como ciudadano. Por eso coloqué derechos y deberes. Gente, cualquier duda que tenga, vos se puede consultar. Duda que tenga, me pueden consultar, me pueden procurar por mi WhatsApp, que yo estoy para ayudar y tirar dudas de alguna pregunta que ustedes no consigan hacer, y yo ayudo a ustedes, ¿entendió? Mas lean bien ese secreto de esto está en estas lecturas, en estas, por ejemplo, en el entrevistado, y donde ustedes van a aprender y que van a leer todo, ustedes van a tener que leer correctamente bien él, para vosotros entender y poder resolver todas las preguntas. ¿Entendieron? Entonces, si cualquier, de nuevo falo, si vosotros ten cualquier duda o cualquier problema que no están consiguiendo resolver una pregunta, vosotros me pueden consultar, ¿vio? Estoy aquí para ayudar a vosotros. Gente, que tengan un bonito día, se cuidan bastante. Y respeten mucho a sus pais, cuídense bastante y que Dios abençoe y proteja mucho a vosotros. Muito obrigado, hasta otra oportunidad, hasta otra aula. Nos vemos, hasta la vista, chicos. Chao, chao, chao.